Buenas tardes. Los primeros segundos para agradecer a la organización el que me haya dado la oportunidad de compartir esta tarde en una mesa de tan distinguidos ponentes. El título de la ponencia es Fecundación in vitro es una terapia frente a la infertilidad, que creo que en estas cuestiones directamente vinculadas con la bioética, el lenguaje siempre se tiende a manipular. Y en muchas legislaciones, como es el caso de la española, se entiende la fecundación in vitro como una terapia. La terapia es algo que cura la infertilidad y la fecundación in vitro, les adelanto ya casi el final de la charla, pero no puede incluirse como una terapia, sino como una técnica, por cierto, con un bajo rendimiento, puesto que la pareja que es infértil continúa siendo infértil, aunque consiga eventualmente el objetivo de tener descendencia. Desde el año 1978, este es un vídeo histórico que me gusta siempre poner, nace la primera niña generada por fecundación in vitro, Luisa Brown, y la ciencia muestra a la sociedad que la vida humana puede generarse en un laboratorio. A partir de este momento, muchos estados empiezan a regular sobre la práctica de la fecundación in vitro. En los minutos de esta ponencia yo quiero llamar a la atención de algunas de las implicaciones de esta técnica. En primer lugar, la mujer, como todos ustedes saben, genera normalmente un solo óvulo maduro por ciclo y eventualmente dos o como mucho tres. La práctica de la fecundación in vitro administra a la mujer un cóctel hormonal que induce una hiperestimulación ovárica, permitiendo que genere un número de óvulos muy superior a uno, dos o tres, sino que puede generar 9 o 12 óvulos por ciclo. Esto hace que se retiren con una sonda intravaginal los ovocitos maduros y que, tras obtener el semen de su marido o de un donante, en una técnica de rutina se co-cultiven en una placa de cultivo en el laboratorio y eventualmente se genere uno, dos, tres o un número indeterminado de embriones humanos, de seres humanos en sus primeras fases de desarrollo, con lo cual esta sería la técnica de cocultivo, la técnica más común, pero también se puede forzar todavía más la cuestión y se puede, como van a ver ustedes en la imagen, utilizar la técnica denominada ISDI, según la cual el espermatozoide es forzado, que es este puntito blanco que no sé si se llega a ver en la imagen, el espermatozoide es forzado a fecundar el óvulo microinyectándolo directamente en el óvulo maduro, y así generado el embrión unicelular o el cigoto se transfiere al útero de la mujer en el ánimo de que quede embarazada. Esta es la técnica que se denomina ISDI. Yo creo que las imágenes son altamente elocuentes. Bien, esto lleva como consecuencia el hecho de que la fecundación in vitro permita romper los vínculos familiares, permita que exista la práctica de donación de óvulos y permita que exista la práctica de donación de semen, con los consecuentes bancos de óvulos y bancos de semen y con las consecuentes combinaciones múltiples que ustedes puedan imaginar en la que se conoce como fecundación in vitro heteróloga, en la que una mujer puede quedar embarazada con el óvulo fecundado de una donante, con el semen fecundado de un donante, etc. Hay otra consecuencia muy importante de la fecundación in vitro, que es lo que se denomina técnicamente diagnóstico genético preimplantatorio. ¿En qué consiste el diagnóstico genético preimplantatorio? Consiste en las primeras fases del desarrollo embrionario, cuando el embrión todavía no ha compactado, y les pongo el último vídeo, que creo que también es muy elocuente. Tomar una de sus partes constitutivas, una de sus células troncales o células madre embrionarias, para llevar a cabo un diagnóstico sobre ella. Vean la técnica altamente invasiva, en la que el porcentaje de muerte embrionaria cuando se utiliza esta técnica es altísimo. Se obtiene uno de los blastómeros y se somete a un diagnóstico no conducente a curar a un embrión eventualmente enfermo, sino a destruir, a matar al embrión que es portador de una patología, de una enfermedad genética. Esta es la misma técnica que se utiliza para generar el comúnmente denominado bebé medicamento o bebé de repuesto, para obtener de un hijo generado por fecundación in vitro
el material biológico presente en la sangre de su cordón umbilical para tratar a un hermano enfermo. La práctica del bebé medicamento, solo técnicamente hablando, sin entrar en dilemas éticos que creo que son obvios, puesto que ninguna vida humana debe ser instrumentalizada bajo ningún concepto, pero solo técnicamente la eficacia del bebé medicamento, en la mejor de las hipótesis, es de un 3% de éxito. Ninguna terapia con este bajo nivel de eficacia se aprobaría en la práctica clínica habitual. Esta práctica del diagnóstico genético preimplantatorio supone una práctica eugenésica, supone seleccionar un individuo de la especie humana en función de sus genes y está claramente en conflicto con la Declaración Universal de Derechos Humanos y claramente en conflicto con el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina. No obstante, desgraciadamente en nuestro país, a pesar de que España ha suscrito y ratificado en Cortes, por tanto es vinculante para España el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina, no obstante, este hecho, nuestra legislación de reproducción humana asistida permite el diagnóstico genético preimplantatorio. Hemos hablado ya de la práctica del bebé medicamento vinculada con el diagnóstico genético preimplantatorio, práctica que no sería ni siquiera planteable si existieran las unidades de sangre de cordón umbilical suficientes como para cubrir las necesidades potenciales de toda la población que pudiera necesitar eventualmente un trasplante con células troncales de sangre de cordón umbilical. Y por último, en los minutos que quedan, llamar su atención sobre otra de las consecuencias muy importantes de la práctica de fecundación in vitro, y es el hecho de la congelación de embriones. Desde los años 80 sabemos que los embriones humanos se pueden congelar y se pueden transferir con eficacia similar, un poquito por debajo, pero similar a la eficacia de tasa de embarazo mediante fecundación in vitro con los que denominan embriones frescos. Congelar una vida humana supone paralizar su actividad metabólica, supone una suspensión del desarrollo embrionario, supone en el 30% de los casos un daño al embrión que le causa la muerte. Supone además degradar la práctica de la fecundación in vitro en general al ser humano o al embrión humano a producto, interviniendo en la selección de los gametos, seleccionando los embriones y provocando la muerte de algunos de ellos, transfiriendo normalmente los embriones de tres en tres al útero de una mujer, sabiendo a priori que normalmente no todos se van a implantar, condenando a desarrollar sus primeras fases de vida a un individuo de la especie humana no en el seno del útero materno, sino en una placa de cultivo de un laboratorio, implica el someter a congelación aquellos embriones sobrantes o supernumerarios que no se van a transferir al útero de la mujer, y supone, en definitiva, no entender o no aceptar el estatuto del embrión humano con el estatuto antropológico que merece un individuo de la especie humana. Yo creo que en este foro conviene recordar que un hijo es un don, lo han dicho los ponentes que me han precedido en la mesa. Un hijo no es un derecho, un hijo no es un producto. No tenemos derecho a ser padres o madres, los hijos son un don. Y la fecundación in vitro es una técnica que, un acto de amor sublime que pertenece al ámbito privado de interdonación conyugal, lo convierte en un acto de sublime tecnología, haciendo pasar al embrión por unos controles de calidad y atentando en muchos de sus aspectos contra la unidad de la familia. Y voy a terminar llamando su atención sobre los posibles destinos de los embriones congelados, que son cuatro, de los cuales dos con ellos son compatibles con la vida, a pesar de que la situación en la que están los embriones congelados es una situación indigna de un ser humano. Uno es mantenerlos congelados por tiempo indefinido y otro es favorecer la donación o la adopción prenatal. Una tercera posibilidad para estas vidas humanas es la de descongelarlos y dejarlos morir, y una cuarta es descongelarlos y emplearlos para investigar. Como esta última, desgraciadamente, parece estar muy de moda y hay muchas legislaciones que la permiten, abogando que aquellos que nos negamos a que las vidas humanas se destruyan para investigación estamos cerrando la puerta a la curación de muchas patologías, me gustaría traerles el último dato que pueden encontrar en esta página web sobre la realidad objetiva, el dato objetivo científico, sobre qué células madre, qué células troncales sí son útiles para investigar y para curar y cuáles no lo son. Si ustedes entran en esta página web donde se recogen los ensayos clínicos aprobados,
por la FDA, encontrarán a fecha de hoy que con células troncales adultas, para cuya obtención no hay que matar a ningún ser humano, existen ahora mismo aprobados en el mundo 3.912 ensayos clínicos, muchos de ellos útiles para curar patologías muy importantes. Sin embargo, si hacen el mismo ejercicio y buscan ahora en la misma página web cuántos ensayos clínicos hay aprobados en el mundo con células troncales embrionarias, encontrarán que hay 18, de los cuales he transcrito solo 10, y verán que ninguno de ellos es un ensayo clínico en sí, sino que son estrategias, técnicas de obtención o de modificación de células troncales embrionarias. Por tanto, quien hoy sostiene que el negar o el cerrar la puerta a investigar con embriones es cerrar la puerta a la curación de determinadas patologías, sencillamente falta a la verdad. La única alternativa con células troncales de terapia existe con las células troncales adultas y con las células troncales de sangre de cordón umbilical. Por ello, creo que ante el embrión humano cabe respetar, cabe admirar, amar y acoger. Muchas gracias.